Piensa en esto como tu iniciación en DedSec Retro. Tu misión, si la aceptas, es sortear las puertas de seguridad de Bloom y entrar. Luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil personal de CTOS. Lo que tengan sobre mí es todo falso, y estoy harto de que me persigan por ello. Razón de más para borrarlo. Estaremos observando. No os perdáis. Estás perdiendo el tiempo. No está ahí. Te tengo. ¿Con qué es ese? Va armado. ¿Supone un problema? Me tenéis aquí por los problemas, ¿no es así? Cronometra. Vamos a ver. Tarde. Ha entrado. ¿Cómo? ¿Ya? Y no digas no lo sé. No tengo ni idea. No, sinónimos tampoco. Dame una respuesta concreta. No me van tanto los aliens, ni los videojuegos. No es cualquier alien, es... Venga ya, ¿nadie más tiene problemas con el móvil? ¡Dios, ay Dios! ¡Ah! ¡Ah!
¿Pero quién es? Es... Retro. ¿El hacker de Home Domain Awareness? ¿Ese Retro? Sí, ya te lo habíamos dicho. Yo nunca escucho. ¿Cuál es su rollo? Se ha criado en Oakland, pero nació en... Su rollo es que ha estado apareciendo por el IRC de DedSec y tiene crédito. Pensé que podíamos ponerlo a prueba. Con la dificultad más alta, nadie ha conseguido nunca eliminar su perfil de CTOS. Quiero ver si es listo, terco o ambos. Cerca. CTOS lo marcó como principal sospechoso en un robo de alta tecnología. ¿Fue Alta Lego? Servicios a la comunidad. No había pruebas, solo los algoritmos predictivos de CTOS. Pero si entras en el sistema... Te quedas dentro. ¡La hostia! ¡Va por todas! Tiene poco tiempo hasta que salten los de reserva.
pasillo caliente? Ahí dentro hace casi 50 grados. Decidle algo bueno. Se lo está currando. Nadie ha llegado tan lejos. Es como el nivel secreto de las vacas. Esto no tiene por qué acabar. Creo que se ha alargado. Vamos a dejarlo aquí. ¡Coño! ¿Por qué soy tan peligroso? Y una mierda. También podría... Voy a dejar una puerta trasera en el sistema para volver a entrar más tarde. Lo siento, Bloom. Tenemos asuntos pendientes. Va a salir. A por él. Sí. Ethan está inconsciente. Tenemos un intruso. Cerrad las entradas y enviad a alguien que lo atienda. Más emocionantes de CTOS es la integración de nuestro software en los vehículos.
gracias a los acuerdos firmados con las mejores aseguradoras, ofreceremos grandes descuentos a los buenos conductores. Se podrán instalar dispositivos CTOS en los vehículos para ayudarnos a controlar el tráfico y el orden público y prestar servicios de emergencia. Con CTOS 2.0 se controlará la velocidad. Habrá menos atascos y menos accidentes. En caso de emergencia, CTOS obtendrá un control limitado sobre el mismo vehículo. Así solo completo. Estás... Vamos a dejarlo. Ha conseguido escapar. Vamos a encontrarlo. ¡Quieto ahí! ¡Ayúdalo! ¡Zorras! ¡Paz! ¡Dios! Vale, vale. ¡Jódete, Blom! En 2013, Chicago hizo la promesa de crear ciudades inteligentes con CTOS, un sistema operativo urbano que fusiona datos, vigilancia, seguridad y programas de tránsito. Con unos pocos cientos de líneas de código, los hackers piratearon los servidores centrales y paralizaron la red. El ataque iba a ser devastador para el desarrollo de ciudades inteligentes. Se equivocaban. CTOS 2.0, coordinado desde el corazón de Silicon Valley, se ha implementado por todo Estados Unidos para abrir paso a la Internet de las cosas. Ahora millones de dispositivos conectados sirven como puntos de recogida, mapeado y grabación de nuestras rutinas diarias, creando un sistema más seguro e invasivo. Pero ¿quién más escucha? El Gran Hermano ya no trabaja solo. Miles de hermanitos vigilan y registran todos vuestros movimientos para crear perfiles personales que pueden comprarse, venderse o robarse en cuestión de segundos. Los juguetes estudian a vuestros hijos e informan a los mercados sobre sus hábitos. Los electrodomésticos, consolas y sistemas de seguridad de la casa son ventanas a vuestra vida privada. Cualquiera puede tomar el control de vuestros vehículos y de vuestros teléfonos móviles desde lejos. Tal vez penséis que sois inmunes o subestiméis los riesgos, pero vuestra sombra digital ya está comprometida. Las compañías de seguros monitorizan vuestras costumbres para limitaros o negaros la cobertura. Los seguros médicos determinan si conviene trataros el cáncer. Los resultados de las búsquedas se ven sesgados para influir en vuestro ánimo y voto, creando revueltas sociales a gran escala. Ahora valéis menos que los datos que generáis. Esta es la nueva realidad. La opción ya no es ocultarse. Con el aumento de las amenazas a la libertad personal, muchos activistas, filtradores y hackers se han colocado en primera línea para vigilar a la clase dirigente. ¿Pero son también amenazas? ¿O se han convertido en la última línea de defensa de la libertad? Última línea de defensa de la libertad. ¿Y? ¿Estoy dentro? Bienvenido a DedSec. Oh. Yo soy Sitara. Este encanto es Josh, alias Hot Sauce. ¿Tú eres Hot Sauce? Oh, tío, flipé con tu hackeo de la fraternidad. Gracias. El rarito es Grunge. Las necesidades de muchos. Y el Casanova es Horatio. ¿Qué hay, tío? ¿Qué pasa? Es el equipo, ¿eh? Os ha costado lo vuestro venir por mí. Ya viste la mierda de Blum. CTOS no sirve solo para controlar la infraestructura. La cantidad de datos personales que recoge es acojonante. ¿Sí? Es el Gran Hermano. ¿Y el hermano pequeño?
Todo unido en uno. ¿Eh? Ve todo lo que haces y luego lo cuenta. Gracias, Josh. Se arregla. Con excavadoras y llamas, no. Con excavadoras en llamas. Con todos los datos en el mismo sitio, pueden rechazar tu solicitud antes de que la envíes. Enhorabuena, hemos prerrechazado la tarjeta que has solicitado. O tu casa, o tu seguro. Y ese ni siquiera es el peor escenario. Con todos los datos en manos del gobierno, pueden detenerte por cosas que aún no has hecho. Sí, eso me ha pasado. Y ahora sé por qué. Pues mira, ¡que se jodan! ¡Que les den, tío! Somos hackers. Pensamos, nos atrevemos. Vamos a tirar el puto muro, a enseñarles de qué va Bloom, que vean que sus datos personales se usan para robarles sus putas libertades. Joder. Dejé instalada una puerta trasera, solo tenemos que atravesarla. Espera. ¿Tú qué? Que instaló una puerta y podemos usarla. ¡Bingo! Tío. ¿Tienes hora? Sí, tío. Lo tengo. Es tarde para una carrera, ¿no? Oye, ¿estás oyendo de la pasma? Estoy en ella. Oye, tú... me suena tu cara. Disfruta la fiesta. Rastrea esto, hijo de... Que te den, Bloom. Me lo voy a pasar de putísima madre. ¿Hola? ¿Y este móvil? Tuyo, es nuevo. ¿Y el de antes? En el mar, donde tú lo tiraste, creo. No me acuerdo. Iba muy mamada. Mira, ven a vernos al espacio del hacker. ¿Dónde? Revisa tus fotos y lo verás. Bueno, venga. Levántate ya. Oye, ¿de quién es esta casa? Joder, estaba borracho, ¿no? Como una cuba. Ponte algo encima y te diré dónde tienes que ir ahora. Ah, tienes que preparar el teléfono para las operaciones, así que pásate por la tienda de aplicaciones y descarga las tuyas antes de venir. ¡Oh! Paseo de la vergüenza el primer día. ¿Qué pasa?
Deberíamos pedirle un taxi. No, espera, no, ¿qué? No. Y por eso sé lo inútil que eres. No sé, en serio, es que no lo sé. Lo digo en serio. El tipo es en... ¡Hola! Estoy harto de mi perro, tío, verás. Tengo un perro, lo pillé en la protectora y tal. A ver, es adorable que te cagas, ¿sabes? Como esos perros que son monos, pero luego muy peludos y lo ponen todo lleno de mierda. Dejan pelos por todos los lados. Y sus caquitas también, claro. Pues eso, que estaba agachado recogiendo su caca y resulta que la bolsa tenía un puto agujero. Así que me llené de mierda los dedos. No tiene gracia, tío. No tiene gracia. Mira, joder, aunque no te mire, tú asientes. Sí, señor. No sonríes. Y no le dices una mierda. El club tiene negocios por todo el puto estado. Les va bien porque obedecemos. Necesitamos ya huyentes a los flipados que deambulan por ahí con los ojos vidriosos. Es importante. No falles. Mantén la cabeza agachada y la boca cerrada. Y haz tu trabajo. Te lo digo muy en serio. Pagan bien. Muy bien. No, si lo pillo. Entiendo que es lo que está de moda hoy en día. Todos lo hacen. Incluso mi novia me dice que soy un dinosaurio. No soy un puto dinosaurio. No tiene nada que ver con la edad, sino con la personalidad. Sé cómo disfrutar de la televisión. Es entrenamiento mental. Esa ansia por ver mierdas es para la gente que no ha cultivado la paciencia. Yo tengo paciencia. Puedo contener mis orgasmos el tiempo que quiera. Y esto es lo mismo. De acuerdo, Sitara. ¿Y dónde estás? Te envío la ubicación y el código de la puerta. Thank you.
dicho, vato! ¡Oye! Por fin. He hablado con Josh y hace tiempo que estamos pensando en dar por culo a Bloom. Para acabar con Bloom hacen falta dos cosas. Que la gente apoye la causa y que no nos tomen por trolls. Y también bots para manejar los datos que procesa CTOS. Gracias, Josh. Hemos estado modificando nuestra app para conseguir que la peña se la descargue y usar su capacidad de procesamiento. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Pues claro, tío. Más vale que te acostumbres. ¡Todo yo, tío! ¡Los bárbaros están a las puertas, dispuestos! ¡A reventar romanos! Sí, vamos a centrarnos en operaciones llamativas para que nos conozcan, se diviertan y descarguen nuestra app. Uh-huh. Vale. Tranquilos, empezaremos con algo divertido. ¡Marcus! Me alegra verte sano y salvo. No lo tenía muy claro después de tu paseo nocturno. Ven aquí, tienes que ver esto. ¡Mira! ¡Nuestra app de investigación! ¡Código abierto! Aquí juntamos todas las vulnerabilidades que encontramos y animamos a la gente a enviar su trabajo, sus investigaciones, etc. Vale. ¿Y qué hace la app de investigación? ¿Volvernos más hábiles? ¿Irresistibles para el sexo de nuestra elección? O sea, ¿que es algo en plan ya sé Kung Fu? Si el Kung Fu fuera un sexo y no tan de los 90, pues sí. ¡Escucha! ¡Atento a los portentos de la técnica! ¿Una 3D? ¡El Schwarzenegger de las impresoras! ¡Capaz de crearte un arsenal de armas letales! ¿En serio? ¡Sí! Cuando la dominas, ¡zas! ¡Una fábrica de muerte hipster! Vale, pero no soy hipster. ¿Y si eso es lo que te gusta pensar? ¡Venga, fabrica algo! ¡Pero que no nos haga explotar!
Mola tener a un hermano aquí. Es un placer estar aquí. ¿Sois todos hackers? Sí, es como un requisito básico para que te inviten al espacio del hacker. Todos tenemos una especialidad, como Josh, el de ahí. Siempre está haciendo trastos que no funcionan. Ahora intenta construir un dron gigante. ¿Y Grunge? También es un buen ingeniero. Pero lo que se le da mejor es destrozar cosas. Y Sitara es una diseñadora gráfica de puta madre, una artista. Sin ella, DedSec no tendría imagen ni voz. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu superpoder? Soy coordinador táctico, o pastor de gatos, lo que quieras. Hago que DedSec llegue donde importa. Tengo un plan para sacar a Primate del mapa. Sí, ya hemos tenido roces antes, y no fue muy agradable. Eso es lo que quería oír. Avísame cuando estés listo para actuar y te daré más información. Siempre hay alguien preparando algo contra Primate. Seguro que agradecen tu ayuda. Una pasada. ¿A que sí? El sitio es una pasada. Antes lo usábamos para ver las noticias, pero ahora es nuestro muro de seguidores. ¿Dices si somos tendencia? No. Se basa en valores medibles. La gente que ha descargado la app, la capacidad de procesamiento que tenemos, cosas así. ¡Guay! A propósito, mientras hablamos estamos descargando la app de DedSec en tu teléfono. Cuando esté lista, ábrela, haz clic en la acción sugerida y sal al parque para que la probemos. Está bien. Una cosa más. Te he puesto una alarma en el teléfono para que recuerdes a por qué vamos. Consigue potencia suficiente para neutralizar Bloom. Después del descanso, nos sentaremos con un antiguo artista urbano. Sweet Tea, como se lo conoce, está aquí para promocionar un libro con sus obras y una nueva línea de moda que incluye camisetas, gorras y joyería. Temas interesantes. La app se ha descargado y estoy en el parque. ¿Qué pruebo? ¿Cómo? Thank you.
podemos permitirlo. ¡Eh! ¿De qué va este rollo con Bobo Dakes? ¿Sabes que Bobo está preparando un nuevo disco, no? Sí, lo he oído. Bueno, pues no podrás escucharlo. El hijo puta de Jim Carcani acaba de ofrecerle varios millones para quedárselo. ¿Para qué lo quiere el jefe de una farmacéutica? El tío tiene una colección enorme de Bobo y probablemente quiera colgarlo en la pared como un trofeo. Nos está restregando su pasta por las narices. ¿Sabes si Bobo ha aceptado? Aún no ha dicho nada, pero seguro que lo hace. Es mucha pasta. Quizá aún estemos a tiempo de intervenir. ¿Intervenir cómo? Supongo que habréis oído hablar de Jim Carcani. Es el capullo que se reía en la tele porque subían el precio de los medicamentos contra la leucemia. ¡El hombre más odiado de Norteamérica! ¿Por qué? El tío es súper fan de Bobo Dakes. Se habrá enterado de que está en la ciudad grabando porque ofrece millones por quedarse con el álbum para él solo. ¡Qué imbécil! Bobo nunca haría algo así. Él de verdad no. Así que lo vamos a hacer por él. Voy a visitar a Bobo a ver si me presta alguno de sus temas nuevos para ayudarnos a dar el pego. ¿Cómo contactamos con Carcani? Necesito que veáis sus entrevistas, sus podcasts, lo que sea. Buscad algo que nos sirva. Vamos a hacer una mesa de mezclas. ¡Ay, esto me chifla! Retro, ¿te apetece robar la información a Primate? ¿Tienes algo para mí? Uno de sus lacayos está en tu zona. Hackéalo para ver, pero asegúrate de que no te pilla. Ya sabes cómo son los de Primate. ¡Oh, sí! ¡Estupendo! ¡Eh! ¡No lo veáis sin mí! Os veo en el espacio del hacker. Voy para allá. La organización confesional New Dawn ha acusado de difamación a Miranda Comey, la concejala de Oakland. En una entrevista, la concejala ha descrito New Dawn como un sistema piramidal fraudulento. La organización parece haber contraatacado con algo más que abogados. La vida privada de la concejala ha salido a la luz. Los medios recibieron su historial médico, que incluía tratamientos para personas transgénero. Un portavoz de New Dawn ha dicho que la organización no ha tenido nada que ver con la filtración. Y en su declaración acusa a la concejala de intentar llamar la atención. Tengo un tema nuevo de Bobo que nadie ha escuchado todavía. ¿Cómo va esa mesa de mezclas? ¡Eh! ¡Soy Bobo Dakes, zorra! ¡Perfecto! ¿Y cómo contactamos con Carcani? Voy a visitar su mansión. Tengo que verle la cara cuando lo hagamos.
Vamos a dar por saco al farmapayaso. Ese capullo se lo merece. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Quién eres? Colega, soy Bobo Dakes. Madre mía. Soy muy fan. ¿Vas a aceptar mi oferta? Sí, he sacado temas nuevos. ¿Ah, sí? Fantástico. ¿Sí? ¿Puedo oír una muestra? Nacía, crecía y enloquecía. La gente me cogía puta manía. ¿Suertudo? No eres el héroe de la historia. Nunca te cubrirás de gloria. Alégrame el día. Y que Bobo te envía. Joder. La hostia. Tu mejor tema. De nada. Y es una exclusiva, ¿no? No se la darás a nadie, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quieres el pago? Colega, ya puedes tenerlo. Lo tengo. Quiero saber cómo enviártelo. ¡Mira! Ah, lo veo. ¿El número de ruta? Sí. Ajá. Enviado y confirmado. ¿Lo tienes? Es increíble, tío. Es como un sueño hecho realidad. Colega, soy Bobo Dakes. ¿Qué? Dicen que Dios hizo al hombre a su imagen. Pero Dios se hizo a la imagen de Bobo. ¿De qué hablas? Colega, soy Bobo Dakes. No. No. No, 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 no. Ah, ¿qué coño? No. ¿Qué? Dios, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué yo, joder? ¡Soy buena persona! ¡Solo son negocios! ¡Tengo accionistas, cabrones! Dios, Dios, acaba de donar 20 millones a la lucha contra la leucemia. Colega, ya puedes tenerlo. ¿Quién ha sido? Enhorabuena, Marcus. Nuestros seguidores aumentan rápido. ¿Cuántos nos dan acceso a sus ordenadores? Todos. Ellos nos ofrecen su capacidad y nosotros creamos una red que nos fortalece. Nuestra propia red gigante de computación en la nube. ¿Y firman un contrato? Dejaré que DevSec se apodere de mi equipo. Somos transparentes. Antes de instalarse la app, saben que nos dan acceso a su capacidad de procesamiento.
pero jamás a su información personal. Eso es mucha confianza. Silicon Valley mataría por ese nivel de intrusión. Toda su economía se sustenta en el uso de datos privados. Pero nosotros cuidamos de los nuestros, tío. Por eso la gente se une a este movimiento, para plantar cara a los tecnócratas. Marcus, ¿has visto el tráiler de la nueva peli de Jimmy Siska? No, ¿ha salido? Ponlo, tío. No, con esto no. Necesitamos un sonido perfecto, una gran pantalla, ponernos cómodos. Es verdad. Necesitamos paz. ¿Tú lo has visto ya? No, te estaba esperando. Eres el mejor. Gracias. ¡Tíos, vamos a ver el tráiler! ¡Callad, joder! ¡A callar! En un mundo donde la tecnología lo conecta todo... No estoy buscando justicia, demonios. Un hombre navega por la autopista de la información, donde está buscando ciberjusticia. Lo que busco es ciberjusticia. Una sola línea de código puede arrasar el mundo. Esto va a ser una cibercatástrofe. Cyber Drive. ¡Dale con la tormenta de código, Chip! Jimmy Siska es... No tenéis elección, nenes. Seguidme o morid. Debo volver. Hay que meter a esos hackers en un lugar seguro. No son auténticos hackers, Devon. Solo son script kiddies. ¡Hey! ¡El coche ha hablado! No es un coche inteligente normal. La próxima vez hará falta un cortafuegos mejor, colega. ¡Cyber Driver! ¡Menudo malote! Y un coche parlante. Dilo, Josh. El coche mola. ¿Sabes qué pienso? Editemos nuestra versión del tráiler. Y ese coche va a ayudarnos mucho. ¿En serio? Podríamos pillar montones de seguidores. Primero, Josh y yo vamos al estudio a coger ese guión. Vemos qué otras joyitas tienen sobre Death Sect y buscamos el coche. ¿Y cuál es la idea? ¿Mandarles una advertencia? No, se limitarían a tapar los agujeros. No, déjalos. Tranquilo, ciberjoven. No, no. Las pelis sobre hackers tendrán su hackeo. HMP Studios. Sois los únicos responsables de esa basura llamada Cyberdriver. Podemos soportar escenas cutres y diálogos malos. Insultáis a nuestra inteligencia. Y eso no lo perdonamos. Os vendría bien una lección sobre lo que son capaces de hacer los hackers. Así que os la daremos sin necesidad de que la pidáis. Se inicia la operación Hackea y Corre. Os mostraremos qué hacen los hackers. Somos DeckSec. Más concretamente, a Bloom y su CTOS.
Y creíais que la peli iba a ser buena. Bueno, sí, claro, para reírse de ella. Mola, dijiste. ¿Seguro que dije mola? Sabemos algo, Josh. Cyberdriver va a convertirse en una cibercatástrofe millonaria. Sé que intentas tocarme las narices con esa palabra. No, en la vida, tío. Te prometo que no. ¿Por qué dejaría a Galilei que se mancillara su nombre? Dirás, ciberizara. Tú sigue. A mí sigue sin parecerme gracioso. No voy a mentir. Si esas son las escenas que han escogido para el tráiler, sí, el resto va a ser un truñaco. ¿Y por qué elegirían a Deadsec como objetivo? Bueno, lo de Chicago fue gordo. Ya. Bueno, no te preocupes. Tú y yo patrullamos la autopista de la información para hacer ciberjusticia. Mira, Josh, vamos a divertirnos. Y te prometo que no repetiré lo de ciber. Mira, después de esto, el cibermundo no volverá a ser el mismo. Ahí está. Hook Motion Picture Studios.